¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de regreso en American Truck Simulator. Estamos tratando de regresar al canal ya que bastante tiempo no hemos subido ningún video. Así que vamos a tratar de empezar a subir tutoriales y todo eso. En esta ocasión traemos un W900 LAV de Cerritos. Y pues es uno de los mods que más me gustan porque pues no sé, tienen como un estilo mexicano. Como pueden ver se ve muy bien, el motor se escucha bien. Y ahorita tenemos un recorrido de 48 millas, que serían como unos 70 kilómetros. Traemos una caja de Eaton Fuller de 18 velocidades y un motor Caterpillar de 750 caballos de potencia. Así que vamos a darle, creo que esto está ok. Vamos a darle, vamos a salir de la empresa, estamos en Washington y llevamos 40 toneladas de maíz, ahí lo pueden ver. A poner los estrobos para que seamos más visibles. Mira, se ve bastante bien, tiene sus logos ahí enfrente. Aquí tenemos que salir hacia la derecha. Esos juegos de cámaras que hace con los árboles y con los postes no me gustan, pero bueno. Ok. Ay, casi chocamos ahí. Está viendo un poco de lag. Ok, y ya estamos en el. Ya tengo el DLC de Texas, pero no he podido ir para allá. Yo creo que más adelante empezaré a manejar por ahí. Si no viene nadie, vamos a pasarnos derecho porque no me quiero quedar esperando ahí. Viene un policía. Van a tener que esperar. Ok, vámonos. Esperemos que no choquemos a nadie. Y es como les digo, he querido traerles tutoriales, pero la verdad no he tenido bastante tiempo, ya que eso consume más tiempo que estar, no sé, que venir a jugar un poco. Esto solamente instalo un mod y todo eso y vámonos. Vamos a subir el vidrio porque se escucha mucho ruido. Y seguimos teniendo a prueba esta palanca. Es como les digo, aquí tiene bastantes cables, no los debería de tener, pero no se los he quitado. O más bien no lo he armado como debería de ser. Pero funciona muy muy bien. Esta palanca se me ha vuelto una de mis favoritas. Ok, espero que no haya lag aquí porque el juego lo siento un poco lagueado. Espero que en la grabación no salga así. La verdad también le puse el volante a este, se lo cambié y pues sí se siente mucho más realista esto. Ojalá y lo pudiera inclinar un poco así para que se sienta como un poco más de camión. Ok, nos quedan 28 millas. Esos árboles como que le exigen mucho a la tarjeta gráfica. Tengo una 2060, pero creo que está quedando obsoleta. Creo que tengo que hacer un upgrade y comprar una 3070 Ti. He estado viendo esa, pero no sé, no estoy tan seguro. Vale como $700 solo la tarjeta. La fuente de poder creo que sí me alcanza, pero ya veremos más adelante. Tal vez para Navidad.
Vamos a ver si lo podemos estacionar desde adentro, desde la cabina interior. También estoy tratando de manejar un poco un modo más realista, pero es un poco imposible. Últimamente en la realidad sí manejo una trailer, pero creo que no se compara con un camión de estos porque el peso sí es muchísimo, muchísimo más. Ok, ya llegamos. No pensé que fuera tan rápido. El viaje era bastante, bastante cortito. Pero ahora esto parece... Vamos a entrar a la rotonda. De hecho, debería poner el GPS. En la vida real, yo manejo aquí en Estados Unidos y en la vida real sí uso el GPS. Me va diciendo, a 1000 pies da vuelta a la derecha. En la siguiente luz, a la izquierda. Es un poco extraño que en el juego no lo quiera usar cuando en la vida real sí lo uso. Vaya, vamos a ver si entramos. Vaya, con razón no. Si pasamos y pasamos y pasamos. No, yo creo que no lo voy a poder estacionar si... Primero tendría que ir a dar la vuelta hasta allá y regresar para poder estacionarla. Vamos a ver si podemos hacerlo. Porque del lado ciego no puedo, incluso en la vida real no puedo hacer eso. Y si no, lo tendremos que estacionar por ahí. Y si no, vamos a hacerlo desde afuera, porque es como les digo, esto cuesta muchísimo. Ay, creo que ya me equivoqué. Quedando bien. Eso de no jugar bastante se ve reflejado en este momento. Vamos a revisar si las luces. Es un poco extraño porque lo podía yo hacer desde la cabina interior y ahora no puedo hacerlo ni de la cabina exterior. Es una sensación extraña esto. Se va para el otro lado. Amigos, quedé bastante, bastante choco.
a tratar de emparejar. Bueno amigos, creo que he quedado bastante mal, pero esperamos la próxima vez lo hagamos bien. Vamos a darle. Creo que es toca apagar el motor, sí. Y vaya, voy con retraso. Bueno amigos, pues esta fue la prueba de la versión 1.46, funciona muy bien. Si les gusta el camión y quieren aportar, yo llevo 3 años que aporté de este camión y hasta ahora, hoy día, sigo recibiendo la actualización. Y creo que por lo que me costó, vale mucho la pena, pero ya depende de todos ustedes. Bueno amigos, nos vemos, hasta la próxima, saludos.